¿Qué tal? Yo soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Y este martes 9 de marzo lo invitamos nuevamente a Panorama. En esta ocasión transmitiremos la entrevista con Verónica Martínez Estrada, profesora de la Escuela de Gobierno, sobre cómo está la equidad de género en el México de hoy. 17 horas, martes 9 de marzo. Lo esperamos. Estamos preparados para este mundo de cambios, siempre avanzando y anticipando lo que viene. Con una innovadora oferta educativa que te prepara para enfrentar a los nuevos retos día a día. Y dar soluciones que trascienden y cambian el panorama. Que te da herramientas tecnológicas para empoderar a los más vulnerables. Con profesores que llevarán su experiencia dentro y fuera del salón de clases. Todo para que juntos dejemos un lugar mejor. Mientras unos esperan una nueva realidad, nosotros ya la estamos construyendo. ¿Te unes? El mundo cambió. Nosotros también. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Y hoy, a un día de la marcha del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, vamos a platicar sobre ese tema. Vamos a hablar sobre cómo se encuentra el tema de equidad en el México de hoy, cuáles son las políticas públicas del presidente López Obrador al respecto. Y para poder platicar con esto, hemos invitado a una experta profesora nuestra de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, el TEC de Monterrey, quien lleva muchos años en el tema, y se trata de Verónica Martínez. Verónica, bienvenida. Muchas gracias. Pues Verónica, es un tema apasionante, me mandaste muchísima información para poder platicar de esto. Yo querría empezar con la siguiente pregunta. Uno supondría que un gobierno de izquierda, como se autodenomina el gobierno de López Obrador, tendría una política de género más avanzada, que tendría una mayor preocupación y una mayor finura en las políticas para poder ayudar a construir un México menos desigual entre hombres y mujeres. ¿Nos podrías dar una primera respuesta de cuáles son los cambios en la política de género entre los gobiernos anteriores y este? Y si se trata de políticas y cuáles que ayudan a avanzar a la construcción de un país más justo, más equitativo, menos desbalanceado entre hombres y mujeres, o al contrario, nos está llevando, digamos, pasos atrás. Salir un poco de la controversia política inmediata y tratar de meternos a lo que ha hecho este gobierno. Y en ese mismo sentido, Verónica, es la pregunta que le vamos a dar a nuestro público. ¿Cómo considera usted el impacto del gobierno actual en temas de equidad de género, positivo, neutro, negativo? Pero Verónica, la pregunta primero es para ti. ¿Nos podrías ayudar a entender, estamos frente a un gobierno que está promoviendo la equidad de género o no estamos frente a un gobierno? O la respuesta es más complicada, como casi todo en la vida, que no es un sí y un no. Sí, yo creo que tú empezaste con esta introducción a la respuesta. No es un sí ni un no. Creo que cuando la gente votó por este gobierno, tenía expectativas mucho más altas y contundentes respecto a la política de género, precisamente porque se declaraba como una presidencia con un gabinete paritario. Y con muchas de las mujeres que están participando ahora en gobierno federal, que tienen grandes fortalezas académicas y algunas muchísima experiencia dentro del tema de mujeres. Sin embargo, algunas de las medidas que ha tomado en cuestiones presupuestarias, en cuestiones incluso del reconocimiento de las exigencias de las mujeres del país, que han sido expresadas desde sociedad civil, desde espacios académicos, hechas a través de redes sociales, a través de documentos impresos, de declaraciones contundentes, creo que no ha tenido la fuerza que necesitamos en el país para realmente atender los temas relacionados a la equidad y la igualdad de género. El día de ayer, en la conferencia de prensa al respecto del 8 de marzo,
fue muy interesante cuando hacían las expresiones de avance, tanto Nadine Gassman, la titular de InMujeres, como Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y la encargada de CONAVIM. Estuvieron hablando de los avances que ha tenido nuestro país, que no necesariamente fueron implementados durante este gobierno. Hacían referencia, por ejemplo, a las leyes que tenemos en cuanto a prevención de la violencia, hablaban de la Ley General de Igualdad, hablaban de los protocolos en caso de feminicidio, hablaban incluso en la tipificación del delito de feminicidio. Sin embargo, estas acciones, estas leyes, estos procesos no han sido originados en el actual gobierno, sino fueron creados e implementados en gobiernos anteriores. No quiero decir con esto que los gobiernos anteriores estaban atendiendo al 100% las necesidades de las mujeres de nuestro país, de las mujeres y las niñas, en todas sus interseccionalidades, de clase, de educación, de etnia, de orientación sexual, todas. Pero sí creo que aún en los números que ellos proporcionaron, todavía hay una deuda que no es fácil tampoco completar o llenar, porque tenemos deudas históricas en todos los ámbitos. Por ejemplo, hablaban ayer desde la CONAVIM que se han creado unidades de análisis y contexto, pero mencionaron 4 para todo el país. Hablaban, por ejemplo, desde que van a poner a la mujer al centro de la política de la 4T, lo importante para mí es pensar qué tipo de mujer están pensando poner al centro. Cuando el presidente en varias ocasiones ha hecho alusión, por ejemplo, cuando empezamos en el contexto de la pandemia, a que las mujeres éramos las que cuidábamos por naturaleza o por tradición a nuestra familia, cuando el sistema de cuidados es uno de los sistemas más críticos y perjudiciales para que las mujeres puedan ingresar en sectores económicos y puedan tener libertad económica. Entonces, déjame pararme ahí, Verónica, me parece que ese tema nos permite abordar. Yo estructuré las preguntas que voy a hacer en torno como a varios ejes. Okay. El primer eje es cómo ayudar a que se inserte mejor la mujer al mercado de trabajo, que pueda tener carreras sin las tensiones, complicaciones, interrupción que genera el embarazo, el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos mayores. Y lo que hemos aprendido de otros países, cuando fui embajador ante la OCDE, el programa sueco estaba estaba empezando a armarse de una forma muy interesante y fue ejemplo de varios seminarios. Parte central de la inserción de la mujer en el mercado de trabajo pasaba precisamente por descargarla de esos cuidados que nos parece normal, entre comillas, natural, entre comillas, que le toque a la mujer. Y si no hacemos algo, le acaba tocando a la mujer. Lo hemos visto en la pandemia. Aún los amigos más modernos y pro mujeres que tenemos tienden a atender menos a los niños que su esposa, tienden a atender la casa menos que su mujer. Y los programas clásicos son guarderías, estancias infantiles, que se pueda trabajar con la tranquilidad, que no le tienes que pedir el favor a la abuelita, o tienes que salir y entrar corriendo, o dejarla con una persona que no es profesional, o en la calle. Ese es el número uno. Y aquí este gobierno tiene un muy mal récord, porque destruyó un programa existente, por supuesto mejorable, y hasta la fecha no lo ha sustituido. ¿Nos podrías hablar un poco de qué impacto tuvo la desaparición de las estancias infantiles, este reparto de dinero que se hizo con ese presupuesto, se cumplió o no? El secretario de Hacienda decía el otro día que iban a buscar mecanismos para apoyar a que la mujer se insertara en el mercado de trabajo, casi 3 años después de desaparecer esto. ¿Nos puedes primero platicar un poco de esto? ¿Cómo vamos? Pues vamos mal y con la pandemia se ha empeorado la situación.
Ay, creo que uno de los referentes económicos para hablar de estos trabajos de cuidado tiene que ser el reporte de la CEPAL 2020 al respecto. Y junto con estas estadísticas que nos proporciona la CEPAL, por ejemplo, donde nos habla de que el 39% de las mujeres que pertenecen al quintil 1, es decir, que reciben salarios más pequeños, el 39% dedican una cantidad casi el doble de horas en los trabajos de cuidado. Y lo que ha hecho también el INEGI respecto a la cuantificación de los trabajos de cuidado, la última estadística de 2019 nos indica que estos trabajos equivalen al 22.8 del PIB nacional. Entonces, cuando pensamos en el tiempo dedicado, en que la cuantificación realmente impacta económicamente, tenemos que reflexionar sobre el pago a esos cuidados y la profesionalización de esos cuidados. Precisamente con la pandemia, que este tema empeoró, y antes de ella se había registrado, por ejemplo, fíjate nada más este dato, que el 83.9% de las cuidadoras de las personas de la tercera edad eran mujeres. Y de este 83.9%, una gran cantidad, además de ser mujeres, eran mujeres mayores de 70 años. Entonces, cuando estamos hablando de los cuidados y de las políticas de cuidado, tenemos que hablar de reconocer el aporte económico de las mujeres cuidadoras y reconocerlo a través de esquemas de pago que sean suficientes. Ese es un tema, pero el otro son construir instituciones que le permita a la mujer no tenerse que hacer cargo de eso. El pago es un tema nada trivial, pero si queremos que las mujeres puedan tener una carrera profesional pues con menos obstáculos, es crucial que tengan apoyo institucional para los niños, guarderías, escuelas de tiempo completo que han sido pues prácticamente canceladas en esta administración, y toda esa red de apoyo para los adultos mayores, que en México el presidente las ve muy mal. Como ya dijiste, el presidente presume que en México la institución de seguridad social es la familia y que no tenemos a los adultos mayores en instituciones aparte de la familia, que por supuesto han sido muy vulnerables en la pandemia, no me cabe la menor duda, pero cumplen un papel crítico para que las familias, y en particular las mujeres, puedan enfocarse en su vida laboral y en otras, digamos, espacios de autonomía propia. Yo no veo en México un solo programa, eso nunca, ni en las elecciones anteriores tampoco, de construcción de una red de apoyo a los adultos mayores institucionalizada. E insisto, hasta donde yo puedo ver, Verónica, no se hizo nada para compensar la destrucción de las estancias infantiles, que ayudaba a muchas madres, sobre todo madres solteras, las mamás más vulnerables, a poder tener menos complejidad a la hora de insertarse en el mercado de trabajo. Sí, decía en la conferencia de ayer la presidenta de Inmujeres, Nadine Gassman, que está muy contenta porque va a crear el Sistema Nacional de Cuidados. Y esta propuesta la publicó también el Senado en noviembre del año pasado, a finales del año pasado. Pero en la nota también decía que se crea este Sistema Nacional de Cuidados, pero se tiene que insertar dentro de una secretaría existente y no se debe de crear como una institución o una infraestructura adicional y que sobrecargue a lo que ya existe, un gobierno federal. Eso, obviamente, aunque tengamos el sistema nacional, pero si no va a estar dotado de recursos, si no va a estar dotado de autonomía para hacer investigación y llevarle los cuidados de la manera que las distintas mujeres requieren, pues nos dejaría también como en otra ley, en otra creación de una institución que es probable que no tenga los efectos que queremos, y no solo que queremos, que necesitamos las mujeres de todo México. Para los gobiernos en México, y esta administración no es nuevo en eso, creen que con legislar resuelven el problema. Es decir, si lo ponemos en la Constitución, ya hay igualdad entre hombres y mujeres. Si creamos la ley de protección, ya hay protección. Y como lo analiza toda la literatura académica al respecto, los derechos cuestan. Si tú no le pones presupuesto a estos derechos, es como si no existieran. Y en los textos que me mandaste hay una tendencia muy preocupante del gasto
dirigido a la mujer ha caído de forma importante. ¿Cuáles son, digamos, los rubros que quedaron más desprotegidos con esta caída? ¿Y dónde verías tú que deberíamos estar gastando más para, bueno, como sociedad organizarnos e impulsar esos cambios específicos que le pueden hacer a muchas mujeres una diferencia muy importante? ¿Una estancia infantil le puede cambiar la vida a una mujer? Sí, sin embargo, yo diría que tenemos un antes y un después de la pandemia. Porque si estuviéramos hablando antes de la pandemia, yo te diría meter presupuesto para las fiscalías, todo el sistema judicial, para que pudieran realmente dar atención a todos los tipos de violencias que se reportan y que hubiera indicadores de efectividad, no solo la capacitación, sino después los indicadores de efectividad, incluso seguidos por sociedad civil, la academia, etcétera, no solo los reportes oficiales. Sin embargo, ahora, durante la pandemia y también pospandemia, creo que se hace necesario una revisión de las áreas donde tendrían que enfocarse los presupuestos para el futuro. Y uno de los principales, desde mi punto de vista, es la recuperación económica para todas las mujeres, segmentado por sus necesidades, por supuesto, por sus interseccionalidades, porque obviamente la situación de estar en casa, las que se pueden quedar en casa, las que nos podemos quedar en casa, se nos sumó además todo el trabajo asociado a la educación y que tiene que ver con tecnología, con seguimiento, etcétera, etcétera. Y eso también afectó también a las mujeres que se quedaron sin trabajo, con trabajo, etcétera. Entonces yo diría que tendríamos que revisar esta parte. Ah, y además ahora que estamos encerradas, el aumento, por ejemplo, de la violencia doméstica es algo que han estado registrando los observatorios, las instituciones y que han estado declarando. Entonces, tal vez pospandemia yo hablaría de dos elementos. Ayudar a la recuperación económica de las mujeres, de su independencia económica y, por supuesto, las condiciones de trabajo que tengan y los temas asociados a la violencia. Ya dije tres, había dicho dos, pero yo creo que tres. No, y son muchos más, pero vamos a centrarnos en estos tres. El tema de es un dato brutal, el efecto o el costo tan distinto que han pagado hombres y mujeres en el mercado, en el dañado mercado de trabajo por la pandemia. Las mujeres suelen tener trabajos más precarios, pero además, por uno de los temas que tú mencionabas, se espera que sean ellas las que apoyen a los hijos que están encerrados tomando clase o tratando de tomar clase. Entonces, hay como mucha información de que las mujeres o perdieron su trabajo o se fueron de su trabajo para poder apoyar a la educación de los niños. Entonces, eso las deja una desventaja brutal. Ahora, no es nada fácil imaginarse cuáles son las políticas públicas para enfrentar esto en un gobierno que ha decidido no gastar nada en la recuperación económica, ni para hombres, ni para mujeres, ni para empresas, para nada. Así, ¿qué se te ocurriría se podría hacer ahí, digamos, para realmente tratar de, pues, no emparejar, pero por lo menos regresar al desbalance previo a la pandemia? Algunas personas, precisamente representantes de alto nivel que se reunieron a finales de febrero sobre la situación económica de la mujer en América Latina, previo a un evento nacional que va a haber de la ONU en Nueva York, estuvieron hablando de tal vez crear unas rentas mensuales de apoyo pospandemia, sobre todo a las mujeres de menores ingresos, como una manera de paliar un poco todas estas pérdidas que han tenido. Y bueno, ahí obviamente estamos conscientes de que las mujeres que se encuentran en los deciles más bajos requieren un apoyo más urgente para poder salir adelante. Pero creo que a final de cuentas, todas las mujeres que se encuentran como jefas de hogar, que se encuentran a cargo no solo de sus hijos, sino de sus padres o de sus hermanos o tíos o hermanas que están o estuvieron enfermos por la pandemia, también requieren un apoyo adicional. Y además pensamos que las empresas de servicio que ocupaban mayormente a mujeres fueron las que cerraron,
por no considerarse prioritarias. Entonces, sí estamos hablando como de una crisis económica que particularmente afecta a las mujeres. No, sería muy importante, Verónica, que sucediera. Tristemente no veo ningún indicio en este gobierno que nos vayamos a mover por ese lado. Pero déjame pasar al otro vertiente que tocaste, que era el segundo eje que quería platicar contigo, que tiene que ver con la protección, el apoyo a las mujeres contra la violencia doméstica y externa, que es, por supuesto, el gran detonador hace un año de una parte de la movilización y que nos lo recuerdan tristemente todos los días, asesinatos, violencia sistémica contra la mujer. Y esta administración, hasta donde yo puedo ver, pero corrígeme, Verónica, primero canceló otro instrumento importante, no es el único, pero importante para las mujeres, son los refugios. La posibilidad de la mujer que ya no puede quedarse en su casa, necesita un lugar seguro para irse antes de que sea demasiado tarde. Entonces, yo no encuentro que ese programa, que tenía obviamente problemas, como todo programa en México, haya sido sustituido. ¿Estoy en lo correcto o no? Pero segundo, están muy contentos siempre de redefinir feminicidio y temas así muy puntuales de derecho penal, que está bien, pero me parece que no, yo no veo una procuraduría más, una fiscalía con más recursos, más concentrada en el tema de poner atención particular a los crímenes contra las mujeres, tanto a nivel federal como en el grueso de las entidades, pero digo, no lo veo, a lo mejor que no lo veo, pero sí existe. Entonces, ¿qué ha pasado al respecto? Porque los datos agregados de algunos de los textos que me pasaron son terroríficos, porque hay más muertas que antes. Y está todo el tema del subreporte de las mujeres encerradas. El gobierno luego presume que hay menos reportes de violencia, pero pues se complicó muchísimo. Cerraron las procuradurías, hay que desplazarse en medio del COVID, no puedes dejar a los niños, lo que sea. Cuéntanos un poco, ¿se ha avanzado en este sentido y qué se podría hacer? Creo que se ha avanzado, pero no de manera sustantiva, no de la manera en la que necesitamos. En verdad, Carlos, audiencia, cuando a las personas leemos en redes sociales las maneras crueles y terribles y espantosas en las que asesinan a las mujeres, creo que llega un momento de comprensión de la indignación, porque no solo es el asesinato, sino tal vez hasta el descuartizamiento y la desaparición, y eso es terrible. Hablan algunos, el Observatorio precisamente Nacional del Feminicidio, habla de una necesidad urgente ya, que ya no se puede tardar más, de los sistemas de información entre todos los estados para tener un registro de agresores, porque se sabe evidentemente que las agresiones van escalando hasta llegar al feminicidio. Es necesario que se implemente no solo la capacitación en todo el sistema judicial, sino la Contraloría Social, porque en efecto muchos de los institutos de las mujeres en los estados, cuando reportan sobre la capacitación de las fiscalías, de los ministerios, etcétera, efectivamente la gente va y acude a las capacitaciones, pero una cosa es acudir a las capacitaciones y otra, realmente en el momento, dar la atención de acuerdo a los protocolos establecidos para juzgar con perspectiva de género. Entonces, se requiere Contraloría Social, se requiere el sistema de información, se requiere una sanción para el caso del personal público, del servicio público que no cumpla, pero una sanción verdadera, tal vez remoción del cargo y transparencia en todas estas cuestiones. Una vez que ha incumplido, se denuncia públicamente, se sanciona para que la ciudadanía podamos confiar en que todas estas leyes, procesos, protocolos que se han creado realmente tengan una eficiencia real en la resolución de los casos. Y es terrible lo que vivimos, terrible. Ahora, es terrible y es admirable quienes como tú se dedican a esto, porque es no solo enfrentarlo como mujer en el ámbito en el que te tengas que mover, sino enfrentarlo como por todas las mujeres, porque estás viendo todas las dimensiones en lo que esto, pues no,
está terrorífico, o no está funcionando, o podría estar mucho mejor. ¿Qué te da optimismo? ¿Qué dirías hoy? Bueno, en fin, las cosas están mal, pero veo estos 3-4 avances, ya sea de la sociedad o del gobierno. Me da optimismo una de las cosas que hablaba ayer yo con mis alumnos, porque mencionaban ellos acerca de la efervescencia de la temática de mujeres, generalmente en marzo y en noviembre, que son fechas icónicas. Y decía, ¿por qué no hablan en otros espacios? Y no solo la referencia en redes sociales de que claro que hablamos, claro que nos dedicamos a esto todos los días del año y hacemos cosas como academia, como sociedad civil, como colectivas, en todos los ámbitos, en todos los estados. Y lo que me da esperanza es precisamente la forma en que se están organizando las colectivas de la sociedad civil, registradas o no, para poder dar apoyo y seguimiento a las mujeres que estuvieron en violencia o que están en violencia durante este encierro. Por ejemplo, mencionabas tú el cierre de los ministerios y de las fiscalías. Una mujer que es violentada no puede decir, ay, espérame tantito, deja que abran o deja que pase la pandemia. Es un momento de crisis y es un momento de crisis no solo para ella, sino para su familia, su círculo extendido, tal vez sus hijos, sus hijas, sus padres, sus madres. Y entonces es una crisis familiar. Y estas crisis a lo largo de este periodo pandémico han estado atendidas por las organizaciones de sociedad civil. A mí de repente me han llegado, oye, ¿a quién conoces que pueda dar apoyo legal, que pueda dar apoyo psicológico? Y así como yo, hay colegas, hay personas, mujeres, luchadoras, asociaciones que siempre están dispuestas a dar la mano a quien lo necesita. Y eso me da esperanza. Nos falta más organización, nos falta, decía una de mis queridas amigas, Consolación González Loyola, nos falta definir puntos estratégicos y nodales en la agenda pública para llevarlos precisamente al gobierno federal y como colectivo y como masa social y como masa crítica, hacernos escuchar. La marcha es una forma de escuchar, el 9 nadie se mueve es otra forma de manifestarse, perdón, no de escuchar, pero también esta presión a través de los medios institucionales es otra manera de hacernos escuchar. Entonces, eso es lo que me da esperanza. ¿Y del gobierno? ¿Alguna política, alguna acción, algún, digamos, énfasis nuevo de esta administración de izquierda, se dicen? ¿Hay algo que te dé esperanza, Verónica? Creo que están haciendo algunos programas de atención para las mujeres que se encuentran en los deciles más bajos. Estaba escuchando los proyectos de Sembrando Vida, el fortalecimiento de las microempresas, las becas e incluso lo que ellos mencionaron o mencionan como la tanda de bienestar, las pensiones a las adultas mayores en situación de más precariedad. Entonces, creo que estos programas sociales atienden una necesidad inmediata, pero no cambian ni desarticulan la estructura. Entonces, desde la política pública no solo debe atenderse la necesidad, sino tratar de modificar la estructura para realmente avanzar en el proyecto de equidad e igualdad para todas las mujeres y las niñas. Ahora, esta de inequidad entre hombres y mujeres, entre niñas y niños, entre mujeres adultas y hombres adultos, se da en todos los ámbitos. Y muchas veces creemos que es el gobierno el que puede y debe resolver las cosas, y realmente cada uno de nosotros, en su casa, en su salón de clase, en su lugar de trabajo, se puede avanzar mucho. Si yo comparo lo que he aprendido gracias a mi hija y gracias a pues toda esta discusión sobre este tipo de temas, pues creo que tengo una relación más equitativa con mi esposa en las tareas domésticas, creo que entiendo mejor una serie de inequidades, hasta los hombres somos gasgritones en una clase, entonces hay que tener cuidado para que las niñas también puedan participar, etcétera, etcétera. Hay tanto que podemos hacer. Tú eres integrante de un programa que tenemos en el TEC que se llama Equalitec a nivel nacional. O sea, nuestra universidad, grande, diversa, está pues en zonas muy conservadoras del país, en zonas menos conservadoras. Tenemos un número muy importante de maestras, pero seguimos siendo una universidad, digamos,
pues con una gran presencia de profesores hombres, con problemas seguramente de presión, acoso, en el menos espero que en el pasado, pero debe de existir, de alumnos que no entienden bien cómo pueden agredir a sus compañeras con tal comentario, con tal mirada, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste nuestro programa? ¿Cuáles son sus, digamos, principales focos y cuáles son sus principales logros y cuáles son sus principales fracasos? Ok, voy a empezar por los logros y nos detenemos después en los fracasos. Creo que los logros, tanto de Qualitec como de Impulsa y otros programas que existen en el TEC desde hace 8 o 10 años, ha sido precisamente hacer por primera vez estos estudios desagregados, donde se pueden observar con claridad, por ejemplo, la cantidad de alumnos y alumnas que tenemos por área, por escuelas, donde se puede observar, por ejemplo, que en TEC Salud tenemos una cantidad muy grande de mujeres, pero en el área de enfermería, donde podemos observar que en los puestos de toma de decisiones, mientras más alto el puesto, más hombres existen. Entonces, creo que eso es uno de los avances, y una vez que nosotros tenemos esos avances cuantificables, podemos tomar decisiones y podemos tomar medidas alternativas que, modificando un poco las circunstancias, podemos ir avanzando más a la igualdad. Nosotros realizamos, este proyecto es un proyecto institucional que estamos trabajando sobre el plan de igualdad para toda nuestra institución, y es sin duda un reto articular todas las escuelas, todas las instituciones, los reglamentos, los contratos, los permisos, las sanciones, etcétera, pero estamos trabajando en ello. Creo que hemos estado dando pasos concretos y determinados hacia esta declaración de nuestra institución de no violencia y no discriminación en todos los sentidos. Sin embargo, creo que tenemos una deuda con las situaciones de acoso y violencia que se viven hacia dentro de nuestra institución en la resolución, encontrar la mejor manera para resolver estas quejas, estas denuncias, de manera que se pueda respetar la presunción de inocencia, pero también la voz de las víctimas pueda ser escuchada en toda su plenitud, en toda su complejidad, sin revictimizar, y hacer procesos claros y justos y protectores, también protectores de la integridad de nuestras alumnas, de nuestras maestras, de nuestras directivas. Entonces, dijeron ayer en alguna sesión también, ¿cuánto hemos avanzado? Tal vez hemos avanzado de la A a la B, si pensamos en el abecedario, y tenemos que llegar hasta la Z. O sea que, ¿y hemos avanzado? Sí, pero nos falta muchísimo más. Pues sin duda, digamos, qué bueno que estamos avanzando, pero ciertamente vamos con el lento. Ahora, quisiera tocar ahora los puntos más políticos, los puntos más quizá incomprensibles para mí, como en particular toda esta debate, esta crítica muy comprensible por parte de tantas mujeres de izquierda y es que mujeres en general, de cómo un partido político como Morena, de izquierda, que nos prometió equidad de género, es capaz de poner a un hombre como Félix Salgado Macedonio, presunto violador, presunto acosador de tantas mujeres. Y aquí hay como un tema que a mí me cuesta mucho trabajo entender, Verónica, porque en sentido jurídico estricto, pues el señor es inocente mientras no se prueba lo contrario, por supuesto. Pero en casi todas las democracias, una mancha de ese tamaño en tu expediente, en tu biografía, pues no es procesable políticamente. Tienes que renunciar. Hemos visto, claro, cambios muy importantes. Una democracia como los Estados Unidos, pues aguantó el expediente manchadísimo del presidente o candidato Trump y luego presidente. O sea, las cosas se han cambiado. Digamos, antes, por la forma en la que se articulaba la información, pues una nota en New York Times o salía en NBC, era contundente frente al caso.
Pero, digamos, México, uno hubiera imaginado que un candidato como este, del PRI o del PAN, no se hubieran atrevido a mantenerlo. ¿Qué nos dice todo esto de la relación entre las mujeres, la violencia, Morena, nuestra democracia? ¿Cómo es que no tenemos mecanismos, ni siquiera institucionales, sino de los propios partidos, de los propios candidatos, que generen una serie de restricciones para no terminar en un espectáculo como este? Porque además de que el señor presuntamente es violador y acosador, tiene otras cosas muy complicadas. Pero centrándonos en el tema de género, yo me hubiera imaginado, Verónica, la verdad, que si hubiéramos tenido esa plática y tú me hubieras dicho que iban a poner un presunto violador de candidato, yo te hubiera dicho, no es posible, México ya avanzó, es un país democrático, tenemos un gobierno sensible a las preocupaciones de las mujeres. O sea, es una pregunta larga, porque no entiendo, y a ver si me ayudas a entender. Yo creo que hubo manifestaciones de las mujeres que se encuentran adscritas a Morena, rechazando esta postulación, incluso alegrándose. Fue todo un día de Twitter, noche más bien, porque fue en la noche, donde esta comisión, la comisión hacia dentro de Morena, declaraba que lo separaba de su cargo y después informaba que no encontraba evidencia de culpabilidad, y después el Instituto Electoral de su estado lo ratifica porque no hay nada que se le compruebe al momento. Y creo que fue totalmente desagradable el día de ayer incluso ver, leer lo que escribió en redes sociales, precisamente cuando él es acusado de violentador y de violencia. Creo que en el contexto de la política nacional que estamos viviendo, tendría que ser una instrucción presidencial, una instrucción del presidente, asumiendo y analizando los costos políticos para indicar a quien tenga que realizar el proceso que no lo pusieran como candidato. Lo que temo y que he escuchado es que el señor presidente no ha entendido a qué se refiere el rompimiento del pacto patriarcal. Precisamente el día de ayer o el día de hoy volvía él a mencionar acerca del rompimiento del pacto, y después de mencionar unas cuantas palabras respecto a las mujeres decía: yo sí rompí el pacto con la oligarquía, rompí el pacto con lo neoliberal, rompí el pacto con otras instancias, haciendo alusión como al discurso que él tiene respecto a los temas económicos y de corrupción y de renovación en la 4T. Eso me hace pensar que el señor presidente al día de hoy no ha entendido la complejidad y la profundidad a la que se refiere el pacto patriarcal. Y no sé de qué manera las mujeres que están a su alrededor, que lo conocen, tener una conversación profunda de las implicaciones no solo políticas, sino también del impacto a las mujeres que él debe estar representando, que en nuestro país es más de la mitad. Entonces, creo que no hay una comprensión del impacto político y no hay una comprensión de lo que se está exigiendo. Entonces, esa es mi lectura. Y no lo puede impedir, no lo puede detener, yo creo que podría, porque no entiende a qué se refiere. En algunos momentos hubo hasta polémica porque decía que el feminismo era una teoría importada del modelo neoliberal y esgrimida por los conservadores, cuando sabemos, por supuesto, que el feminismo no es un producto importado de Estados Unidos. Hay feministas mexicanas que han trabajado por muchísimos años por la igualdad, académicas, activistas, políticas. Entonces, no conocerlo y no entenderlo me parece en estos días, a estas alturas, pues grave. Entonces, sí creo que la gente que está cerca de él debería de explicarle la profundidad y la complejidad de esto. Pues la verdad es que sí es incomprensible, porque
supongamos que la idea de equidad de género fuera importada de Estados Unidos o de Islandia, es una buena idea. ¿Cómo es posible que el argumento de su de no ser nativa la descalifica? Lo importante es si la idea es buena o es mala, pero el problema yo creo que es de fondo, Verónica, y creo que lo has expresado de otra forma, pero quiero estar como ponerlo en mis palabras. Tenemos un presidente que no entiende los temas de género, punto, porque pertenece a otra generación y no ha hecho ningún esfuerzo por ponerse en los zapatos de las mujeres, porque cree que basta lo simbólico. Tengo paridad de género en el gabinete. Ya con eso cree que cumplió. Cuando todos sabemos que en los puestos donde importa, en Palacio Nacional, todos son hombres. Se ve que ahí no se siente tan cómodo con las mujeres. Y sobre todo, pues su reacción como natural frente a estos temas es de desconfianza, porque no entiende que haya un problema, porque creo que en su visión de las cosas, ya lo comentamos, las mujeres tienen que cuidar al adulto mayor, lo ha dicho así, no le estamos poniendo palabras en la boca. En su visión de las cosas, un adulto mayor en un asilo es una desatención de la familia, es un problema moral, y porque en su visión de las cosas, la igualdad hombre-mujer es, pues, al viejo estilo jurídico mexicano, un mero problema legal, no un problema de cambios de fondo en cómo abordamos, pues, los principales problemas del país, desde educación, a salud, pasando por tantos otros. Hoy se les ocurrió que quizá las soluciones van a discutir, bajar, quitarle el IVA a los productos sanitarios que requieren las mujeres en su menstruación. Se han tardado, más vale tarde que nunca, pero esa discusión, pues es una discusión importante, pero pequeña frente a los problemas. Pero tenemos varias preguntas del público. Voy a pedir a la producción si nos las pueden ir poniendo. Pati Barba nos pregunta, Vero, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos para incorporar la agenda de género en la academia? Está muy buena. Los mayores desafíos es un cambio en la cultura organizacional y un cambio en la en el autorreconocimiento individual, para que realmente podamos tener un cambio profundo, verdadero, comprometido. Las personas que están en las posiciones de poder deben internalizar estos procesos, no solo de manera discursiva, de la frente hacia adelante, sino meterla en tu vida y realmente reconocer estas desventajas que se han vivido históricamente. Y decía Carlos hace un momento, ¿no? Nuestro presidente pertenece a una generación que tal vez no comprenda. Y yo diría, nuestro presidente y muchos hombres que se encuentran en las cúpulas de poder, de partidos, de empresas, etcétera. Y no estoy fincando como una responsabilidad individual, sino son parte de un proceso histórico cultural que así ha sido, pero que el día de hoy las mujeres de todas las edades, de todos los contextos, les pedimos un cambio y les pedimos una transformación y les pedimos un compromiso. Estos cambios transformacionales, compromisos institucionales, compromisos en la cultura, entender por qué son los cambios, requieren no solo voluntad política, voluntad de las personas que están en el poder, sino voluntad también individual de cada persona para transformarse. Tienes toda la razón, pero cuando eres el presidente de un partido que busca una transformación, un presidente que se dice de izquierda, que cree que los conservadores están del otro lado, tiene una responsabilidad mucho mayor que cualquier otro hombre de su generación. Porque lo que él hace y dice tiene implicaciones no solo en su ámbito inmediato, en Palacio Nacional, en su casa, a nivel de todo el país. Tenemos otra pregunta muy vinculada a la anterior, a la primera, por favor, nos la pueden poner. Nos pregunta Diego Palmerín, algo que yo también tenía en mente. ¿Cuáles son los planes del tecnológico para actualizar la bibliografía de sus cursos e incluir un mayor número de libros escritos por mujeres? Yo diría algo más amplio, con una perspectiva de género. Sí, creo que al menos en el TEC de Monterrey creo que llegamos un poco tarde
a todo este proceso de la igualdad, la transformación, la diversidad, la inclusión. Pero una vez que llegamos, creo que somos bastante determinadas en realizar transformaciones de fondo. Con la Vicerrectoría de Diversidad e Inclusión se han creado materias que ahora pueden ser tomadas por todas las carreras y que tienen una muy buena aceptación como género y derechos humanos. Se han creado otros módulos dentro de nuestro sistema educativo que hablan de diversidad e inclusión desde un punto de vista de visión global. Y todas estas estrategias están abonando al equilibrio precisamente de científicos y científicas que son citados dentro de nuestras aulas. No hay hasta ahorita una revisión exhaustiva de todos los programas que estamos ofreciendo actualmente en nuestra institución, pero sí hay iniciativas para realizarlo. Entonces, Diego Palmerín, sí tenemos en los planes revisar la bibliografía y actualizarla para incluir un número mayor de mujeres. No te podría decir en este momento cuándo vamos a comenzar con esta implementación, pero sí ya la tenemos en el radar. Entonces, eso es algo bueno. Es el avance del A a la B y tenemos que llegar a la Z. Gracias, Verónica. La siguiente pregunta, por favor. Trinidad Barrera nos pregunta más generalmente, pero crítico, ¿cómo podemos formar a nuevas generaciones con perspectiva de género? Yo lo complementaría con, ¿sabemos qué se está haciendo con los nuevos libros de texto que se están en este momento pues, modificando en primaria, en secundaria? ¿Traen una perspectiva de género? No, creo que no. La iniciativa, por ejemplo, de incluir la educación sexual y la transformación en estos libros para la educación pública, aunque se aprobaron estas modificaciones, fueron sujetas a la aprobación de los comités de padres de familia. Y, por ejemplo, en el estado de Querétaro, que es donde yo me encuentro, hubo una resistencia por parte de los padres y las madres de familia para aceptar estas transformaciones. Entonces, creo que no tenemos en nuestro sistema de educación pública programas o bibliografía que estén abonando a la transformación, a la perspectiva de género. Se han incluido temas de derechos humanos que al menos en el artículo 1 están estarlo revisando, el artículo 4 tal vez sobre la igualdad, el 1 sobre los derechos humanos nos pueden empezar a dar esta tendencia de modificación para las leyes. La típica retórica priista, digamos, que es ponerle las leyes para que no pase nada. Pero la pregunta de Trinidad Barrera Fuentes, me gustaría si la puedes abordar más generalmente. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque yo distorsioné su pregunta al complementarla. ¿Cómo podemos formar a nuevas generaciones con perspectiva de género? ¿Qué es lo que habría que hacer? Habría que hacer obligatorio la capacitación de todos y todas las docentes en todas las instituciones para que pudiéramos entender qué es la perspectiva de género y cómo la perspectiva de género nos lleva realmente a construir sociedades más igualitarias y sociedades más justas, donde todos y todas podamos tener acceso al libre desarrollo de nuestra persona, tal cual como dice nuestras leyes. Muchas gracias, Vero. La siguiente pregunta, por favor. De Berlín Ortiz, ¿cuál ha sido el avance más grande que has notado, o que has notado tú más bien, para alcanzar o para acercarnos a una mayor equidad en el país, equidad de género? Creo que el avance más grande nació de la tragedia más grande por la que México se hizo famoso, que fueron las muertas de Juárez. Derivado de estas muertas de Juárez, se crea precisamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y a partir de esta Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia, se generan las alertas de género, se generan otros programas de igualdad, se genera la implementación y se empieza a visibilizar las carencias que tenemos como país respecto a la equidad y la igualdad. Entonces, ese sería mi comentario. Y se va a vincular con la siguiente pregunta, ¿nos la pueden poner, por favor? Cintia Coca nos pregunta, ¿existe un número o estadística que nos indique el nivel de aumento de feminicidios y violencia de género? Es decir, más allá de lo que
nos gustaría cómo ha afectado en el confinamiento esto, y considerando que muchas mujeres viven con sus agresores. Entonces, yo creo que si vamos a los números más generales y luego vemos los del confinamiento, estamos peor que cuando la tragedia de Juárez, porque eso era un problema pues, sí, localizado en Juárez. Sucedía en otros lugares, pero muy visible en Juárez. Hoy parecería ser más general. Pero yendo a la pregunta de Cintia, ¿cuáles serían los datos para el encierro y el gran problema para las mujeres que pues tienen que estar todo el día con su amenaza, quien la amenaza, digamos, o quien la violenta? Creo que una recomendación que yo podría hacer es seguir el Observatorio Nacional del Feminicidio. Este observatorio recibe información de todos los estados, de organizaciones de sociedad civil, y también revisa las fuentes oficiales. Entonces, hemos pasado, seguramente lo saben, de 10 mujeres asesinadas al año a 11 mujeres asesinadas por día. Y saca la cuenta, 11 por 365, pensándolos desde una manera de muerte muy atroz. Entonces, sí ha aumentado y han aumentado otros tipos de violencias. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo, como siempre pasa en estos programas. ¿Por dónde te gustaría como cerrar? ¿Cuál sería tu conclusión respecto a dónde estamos y qué podríamos estar haciendo para pues movernos más rápido a la Z y no quedarnos en la B o en la C, sino avanzar a la K? ¿Qué está faltando? ¿Qué podríamos hacer? Y con eso ya cerramos, si te parece. Creo que falta articulación en todos los espacios académicos de las instituciones públicas y privadas, como una invitación a que trabajemos juntas y que hagamos transparentes todas las investigaciones que se hacen, que las organizaciones de sociedad civil del país puedan organizarse en colectivos más grandes y también hacer la información que generan de forma transparente. Tenemos temas derivados precisamente del confinamiento que ahora nos van a llevar a problemas de salud también mental, de salud emocional, problemas económicos. ¿Qué más tenemos? Lastres jurídicos, el tema de las mujeres migrantes, las indígenas, las afrodescendientes, las mujeres de la tercera edad. Pero para cada uno de estos grupos o de estos problemas, las mujeres en las tecnologías, el impacto de la tecnología en la vida, para cada uno de estos problemas, la buena noticia es que hay grupos, colectivos, investigadoras, investigadores que están trabajando en estas temáticas. Entonces, creo que la esperanza para avanzar más rápido en nuestro país sea articulaciones nacionales y luego transparencia en procesos como esta parte de compartir el conocimiento y realmente adoptar las prácticas generadas en nuestros propios estados. Por ejemplo, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México, que tienen un observatorio de violencia también. No solo los avances que han tenido, sino están publicando todo lo que están generando también desde sociedad civil y articulada en estos casos con gobierno. Pero bueno, creo que la fuerza de la ciudadanía y la ciudadanía organizada y los colectivos organizados serán una respuesta para avanzar. Pues muchas gracias, Verónica. Esperemos que eso sea rápido. Yo creo que va a necesitar un gobierno también más sensible a estos temas, más dispuesto a gastar en estos temas, más preocupado por dar resultados en estos temas. Esperemos que la presión social, la presión política obliga al gobierno a moverse en estos temas. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias a la producción, que como siempre nos alimenta con esta pregunta. Ahora, ¿cómo considera usted el impacto del gobierno actual en temas de equidad de género? Solo 11% positivo, 27% neutro y 62% negativo. No estamos muy optimistas en este programa y yo entiendo bien por qué. Para la sesión entrante, en 15 días, tendremos a otro profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, en este caso, Marco Fernández,
y estaremos hablando con él sobre la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué lecciones tenemos? Casi un mes de que publicaron aquellos números sobre el aeropuerto que molestaron tanto al presidente de la República. Muchas gracias, Vero, otra vez. Muchas veces a usted, gracias a ustedes. Y nos hablamos, nos vemos en 15 días. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.